Con motivo de la celebración de las fiestas de Navidad, quiero transmitiros un mensaje de armonía y de concordia con mis mejores deseos de que avancemos hacia un futuro mejor. 2022 ha sido un año de luces y de sombras. La luz, la más resplandeciente, es la que se vislumbra al final del túnel de la pandemia. En los últimos meses se ha producido una importante mejora de la situación epidemiológica Gracias a los avances científicos, pero también gracias al compromiso y a la responsabilidad de todos. Por fin, esta Navidad, desterraremos el miedo. Podemos abrazar y que nos abracen y expresar todo nuestro cariño a familiares y amigos. En este sentido, quiero mostrar mi afecto y mi solidaridad con quienes han sufrido la irreparable pérdida de un ser querido que este año no estará en la mesa de Navidad. Vaya mi cariño y mi recuerdo hacia ellos. Por otra parte, la sombra más oscura del año que está a punto de finalizar se localiza en el este de la vieja Europa. Todas las guerras son injustas y absurdas y la invasión de Ucrania es una atrocidad que rechazamos y que condenamos. La consecuencia más trágica de cualquier guerra es la pérdida de la vida humana, de vidas inocentes. Pero además, la guerra de Ucrania ha generado una inflación desbocada que ha devorado las ilusiones de millones y millones de personas en todo el mundo y que se ha cebado especialmente y trágicamente con los más débiles. Tal vez no somos conscientes de que algunos de ellos... Está muy cerca de nosotros, quizás la puerta de al lado. Dejamos atrás el año en el que hemos conmemorado el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía y lo hacemos con la noticia de que la alta velocidad es ya una feliz realidad. No ha venido por el mejor trazado, desde luego, ni siquiera es una obra que esté plenamente completada, porque el ave tiene que llegar sí o sí a Cartagena y a la Orca. Pero ha supuesto un punto de inflexión en la historia de nuestras comunicaciones y un ejemplo, además, de que los servidores públicos debemos de trabajar unidos para dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad. Es imprescindible la unidad. Necesitamos y necesitábamos que llegara el ave a la ciudad de Murcia, pero eso sí, que llegara soterrado como ha venido. Estamos inmersos también en un proceso de transformación complejo y difícil que implica un intenso esfuerzo de comprensión, de confianza y de responsabilidad. La unión, el consenso y el diálogo, estas cosas, son fundamentales en la política y todo servidor público tiene la obligación, tenemos la obligación de trabajar para defender el bien común por encima de cualquier ideología. Precisamos la unidad de todos para erradicar de una vez por todas la lacra de la violencia machista, para poner a disposición de los jóvenes las herramientas necesarias para la generación de empleo y para dignificar las condiciones de vida de nuestros mayores. Esta unidad también es imprescindible para defender nuestros intereses como ciudadanos de la región de Murcia. Necesitamos el agua. Tenemos derecho al agua y ojo, no por solidaridad, sino por justicia y en justicia. También, no lo olvidemos nunca, hemos de volcarnos en la protección del Mar Menor, la joya medioambiental que nos ha regalado la naturaleza y que es única en el viejo continente. Por último, quiero transmitiros una invitación a la esperanza con el deseo y el sentimiento de un futuro más próximo. A todos los que vivís en esta tierra y la hacéis cada día más grande con vuestro esfuerzo, con vuestro sacrificio y vuestra generosidad, feliz Navidad y un próspero 2023. Paz y bien para todos.